Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando con el BRICS? Entre el 22 y el 24 de agosto se van a reunir los señores de Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil con una tremenda agenda. Aproximadamente 30 países haciendo cola para incorporarse a esta organización. Y además las expectativas de más de medio planeta diciendo, a ver muchachos, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, van a salir con su moneda, reemplazo para el Fondo Monetario. ¿Qué? Bueno, para hablar del tema nos acompaña Ariel Pirres, un extraordinario analista, geopolítico, historiador, economista, pero sobre todo yo le decía una amenaza para mi integridad, porque casi que me pongo a conversar con Ariel termino a dos horas. <laughs> Ariel, hermano querido, gracias por estar, bienvenido. Ah, Qué tal Jota, buenas tardes. Sí, es. <laughs> por eso recién dijimos más o menos una horita porque podemos tener tres <laughs> este, para empezar, para empezar a hablar. Tú eres un gran hablador, un placer acompañarte, Jota. Claro. Hermano, Brics o no Brics, this is a question. Eh, sí, bueno, primero sí, como tú lo dijiste, en estos días se reúnen los Brics, las, las autoridades de esos cinco países. Que, que tienen como diríamos dos, dos grandes este, dos grandes no, no sé si inter interrogantes, pero temas sobre la mesa. uno es el nuevo orden mundial que, que se sigue, sigue avanzando que ya hablaremos de eso y lo segundo es la integración de primero de los países que ya han sido aparentemente pre-aceptados, Argelia, Argentina, creo que está Irán también, no sé, en fin, hay dos o tres que ya están en, en la puerta, digamos, que ya han hecho todo el proceso de integración, y después unos 23, 24, 30, no se sabe cuántos países que han solicitado su integración a ese bloque. Entonces, desde ya, ese es un dato muy importante, el otro dato diría una nota de color. Y es que Putin ha decidido no ir, porque hay la reunión de Johannesburgo, a Sudáfrica, por aquello de que eh, la Corte Penal Internacional lo busca por crímenes de guerra. Uh -huh. Entonces, este, el, aunque el presidente de Sudáfrica le ha dicho que nadie lo va a detener, yo creo que más allá de las consideraciones diplomáticas y demás, me parece muy acertado porque, eh, digamos, la presencia de Putin, si es arrestado, si no es arrestado, etc desdibujaría la entidad que tiene esa reunión, que es de tipo okay. geopolítico. Entonces, eh, si lo arrestan, si no, si se esconde, si apareces. Entonces, me parece muy bien que... Además... Ahí, eh, ahí quiero que, que, que profundices un poco en el análisis. A ver, el señor fiscalito que persigue al presidente Putin, sabemos de dónde viene, un inglés mantenido con las rentas de... ¿no? Y con acusaciones del hermano complicado en. No vamos a profundizar porque, bueno, ya. ¿sí? Pero no es una especie de tratar de petardear un proceso. A ver, yo he percibido esto, ¿no? o sea, hacemos que Putin no vaya para ver si esto ¿no? este, desencarrila, Putin se molesta y se resiente con nosotros y no va. Y otra cosa que llamó la atención y es que el señor Macron quiso estar en el, en el BRICS. ¿No? No, es, no, no son intentos de descarrilar porque Putin dijo un momentito, a ver. Yo, no, o sea, ahí sí puso como que cara de, a ver, frente a qué estamos, ¿no? O sea, me vas a sentar frente a aquel que está vendiendo o está entregando equipo militar para terminar con la vida de rusófonos en la, en la, en la frontera o en el Donés. O sea, ¿qué hay ahí? ¿No hay un intento de descarrilar este proceso? Sí, sin duda, sin duda ese, eh, más todas las presiones, porque todo eso es muy cierto, lo que tú dices, J. Pero eh, lo que refieren las cancillerías de todos los países que van a ir eh, indican que han sido sometidas a todo tipo de presión diplomática, es decir, embajadores de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, etc., en sus respectivos países que llaman a pedir que no vayan, que no asistan. O sea, hay una, una premeditación en el saboteo, en el sabotaje de esa, de esa reunión, de esa cumbre. Es si decir, están ejerciendo todo tipo de presión, incluso tengo referencias de que algún país ha sufrido eh, chantajes de tipo deuda externa. Este, eh, tú tienes que, el caso de Argentina concretamente, tienes una deuda con el FMI, ¿qué vas a hacer con Rusia y con China, este, integrándote a, a ese grupo? Acá lo que, lo que importa es que tienes miles de millones de dólares en deuda externa con el FMI, el Banco Mundial. Y encima ahora con un caballero milei que ha ganado un proceso electivo interno eh, que dice que él es prooccidental y demás. Entonces, eh, sin duda que hay un nerviosismo con Ajá. esto de las reuniones. Lo, el, la Corte y Penal Internacional es un capítulo aparte, tú ya lo sabes, eh, J. Los, los países que no la firman, que no la integran, que son ni Gran Bretaña, ni, ni este, los Estados Unidos, o sea, los grandes países que han producido desde genocidios, matanzas, abusos, de derechos humanos, etc., como es evidente, ellos no la integran porque, claro, no quieren que sus soldados, ni sus generales, ni sus presidentes algún día puedan ser perseguidos. Entonces ellos no la, no la firman, no participan, pero dicen que está muy bien que la Corte, la Corte Penal Internacional eh, eh, condene y busque a Putin. Es más, ellos han sido los que han promovido esa, esa movida este, contra Putin. Entonces eh, es una parte más, una mancha más <laughs> en este, en este tigre, a este tigre en el que no le hace nada una mancha más, ¿no? Ya lo sabemos de, de descaro, de, de cinismo, de mentiras, de manipulación. Entonces eh, para volver a la reunión a la, a la pregunta inicial, sí hay intención, hay nerviosismo, es decir, allí en, en los BRICS están reunidos más o menos la mitad del Producto Bruto Interno Mundial o del producto o de, la, de, la, de la riqueza del planeta, más o menos, eh, más los que se van a sumar, eh, Arabia Saudita, entre otros, eh, primer productor mundial de, de petróleo. Eh, en fin, ahora hablaremos de los BRICS, pero eh, eh, creo que hay muchísimo nerviosismo, sobre todo, J me parece, porque no hay ninguna propuesta alternativa Ninguna, ninguna, decir, bueno, está, los BRICS están haciendo esto, está bien, nosotros G7, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Japón, etcétera, proponemos esto otro. Y lo otro que proponen es bombas para, para Ucrania y ahora eh, bombas para Níger, allí en África, o sea, a operar lobby entre los africanos para que ellos se peleen, el viejo truco de toda la vida. Eh, que es hacer que los hermanos se peleen. Ellos tiran la piedra, pero esconden la mano, ¿no? Así provocan, pero no, no. Entonces, eh, lo curioso de esto es que no proponen nada. En la última reunión del G7 propusieron algo así como, creo que 800, 900 millones de, de dólares de promoción al desarrollo, pero que en realidad no sirve para nada, porque imagínate las necesidades que tienen los países africanos, latinoamericanos y demás. Entonces, este, eh, esta gente, eh, digamos, no, se ha quedado corta de, de propuestas, corta de, de, de soluciones, y lo que ha quedado, digamos, ya lo hablaremos, lo que se está desnudando es esta ideología del globalismo, que fue la que les sirvió a los Estados Unidos en los últimos 30 años para eh, mentirnos, engañarnos, este, eh, ¿no? marearnos con esto de la ideología del globalismo para hacer ellos que justifica su preeminencia y su don. ¿Te parece si me pongo como abogado del diablo? Adelante. Y esta no es una bolsa de gatos, no sé si se entiende la, uh, la expresión, sí, claro. ¿no? ¿no? Una bolsa de gatos porque tienes a China y la India, ¿sí? que tienen problemas en, en sus fronteras. Tengo entendido que los que postulan, Nigeria y Níger, que están a punto de agarrarse a las patadas, ¿no es una bolsa de gatos entre otros tantos? ¿O es que al... O, o, ¿O es que este espacio es precisamente un lugar donde se pueden liberar esas tensiones? Muy buena tu pregunta. Y da paso a que yo desarrolle algo que no he hecho nunca porque nunca se dio la oportunidad. Eh, yo no creo que el mundo que viene es un mundo globalista o de multipolaridad, de multipolos. Yo creo que viene un mundo en el cual las partes, o sea, los países, eh, interactúan puntualmente en base a intereses puntuales. ¿Qué quiero decir con esto? No es que salimos del unipolar Estados Unidos, Gran Bretaña, etc., y nos vamos a polos o este, agrupamientos rígidos. Eso no va a funcionar, porque como tú bien lo dices, la India y China pueden estar digamos, en consonancia con una serie de puntos. También es cierto que hay variaciones en la política, es decir, ahora hay un gobierno muy de derecha, muy pro occidental, muy pro los Estados Unidos en la India, que es el, el presidente Modi, pero no era el caso de otro presidente anterior, el caso de Pakistán, etc. Pero no vamos a un mundo, no es que salimos de un mundo unipolar al de muchos polos. ¿Se entiende lo que yo digo? Aquí va a haber países que van a ir eh, funcionando, se van a ir acercando y separando en función de intereses puntuales. Doy un ejemplo porque creo que es el que más ejemplifica esto. Eh, hace pocos días atrás, uh -huh. más o menos un mes atrás, el gobierno de China recibió con toda la pompa, como solo los chinos lo saben hacer, con toda la pompa, a el presidente de la, eh, de la entidad eh, palestina. palestina lo recibió como un verdadero jefe de Estado. Y es más, dijeron cosas muy importantes, Xi Jinping, la Cancillería de China y demás. Dijeron el futuro de Palestina y es más, no condenaron a Israel, ya que no, pero dijeron, no hay solución sin una verdadera eh, solución para el pueblo palestino. Perfecto. Y paralelamente, estaban negociando con el Estado de Israel la compra del eh, puerto de Haifa en el norte de Israel. Los chinos, estoy diciendo, porque allí tienen interés en la ruta de la seda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son cínicos? ¿Que son malos? ¿Que son mentirosos? ¿Que tienen doble faz? No. Quiere decir que los países van a estar en, interactuando en función de intereses específicos. Y este tipo de... Entonces, esto me sirve para explicarlo de los, los BRICS, como me sirve para también explicar lo del Mercosur, o lo que pueda... O ¿Podría ser... para explicar también, pregunto yo, la actitud del presidente Erdogan, que ha sido muy criticado? Oye, claro. pero ¿cómo es posible si está, lado, estabas de una mano otro. con Putin, estabas, este, y claro. luego resulta que terminas este, rascando la olla para que te acepten en la, en la Unión Europea? Entonces, finalmente, el turco que ve a su presidente es, oye, tú eres mi presidente, no eres el presidente del planeta, tú Exacto. tienes que defender mis intereses como... Como, como Turquistán, ¿no? Como, como... Sí, 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 sí. Es por un poco tienes. eso, ¿no? Es eso, es eso. Eh, las personas, los seres humanos y los intelectuales y algunos periodistas eh, tienden a simplificar. Por eso, esto no es un partido de fútbol. Esto no es, yo soy de, de, de. No sé cuáles son los equipos peruanos, perdóname, no soy muy futbolero. Pero no es el Barcelona contra la. Atlético. De confesarte humano. yo tampoco, hermano. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bueno, la vale. Alianza, la U y... Bueno, o en Argentina, River Boca. Esto no es un River, Boca, no es un River este. Boca. Yo soy con River y todo lo que hace River está bien y lo defiendo y todo lo que hace Boca está mal y lo condeno. No funciona más el mundo así. En realidad nunca funcionó. Lo que pasa es que hay una intención, yo no sé si es maligna o no, no quiero ver maldad, en la cual se busca justamente esto. Pero como es una bolsa de gatos, que yo bien, entendí bien que tú lo hacías como, como decías, abogado del diablo. Y a ver qué puede salir de una bolsa de gato. Puede salir que se entiendan en algunas cosas, algunos se entiendan en algunas cosas y otros no. Por eso lo de la moneda BRICS, esto que está ahora funciona, eh, sonando, yo no creo que funcione, por lo menos en lo inmediato. Puede haber entendimiento porque no necesitas una moneda única, simplemente se puede intercambiar negocios en la moneda tuya o en la moneda mía según, el, según lo que estemos comerciando. No hace falta pasar a instancias más rígidas. No es que un bloque ahora es reemplazado por otro multi -bloques. No, viene por un mundo donde incluso en la vida social de todos nosotros somos amigos de uno y por ahí se está peleado con otro. Eso, pero bueno, eso Me hace no lo que una vez una mujer muy guapa me dijo: ¿Cuántas maneras hay de lavar un plato? claro no sé, ¿Cuántas maneras hay de enamorar a una mujer? Bueno, de eso tú sabrás más que yo, pero. <laughs> pero, 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 claro, o sea, no, no, no hay un modelo y, se, y ese es el único, ¿no? No es que un bloque u otro y si ese bloque no funciona, porque efectivamente la India y, y, y China tienen enormes. No tantas, no tantas. Están muy alentadas. Está ahí el tema de, del Tíbet y, y el tema fronterizo. Pero en, en definitiva, para dos países tan grandes. En definitiva, en algún momento tienen hasta más confluencia que otra cosa. En todo caso, lo que viene, creo yo, es esto de, de multis, multis este, tipos de alianza. pero lo determinante no es cómo se hace institucionalmente esas alianzas, sino en base a qué. Y la base es al respeto, al respeto. Que es lo que los anglosajones no tienen. Tú no tienen respeto por ti. Si no les gusta esa camisa que tú tienes puesta, van a tu casa, vienen los Rangers, los Marines, te la arrancan y te hacen poner otra. El mundo que viene es un mundo donde bueno, tú quieres usar esa camisa que está muy bonita, que te sienta bien, bueno, perfecto. Yo te, pero te, te no tengo por qué meterme en tú. Viene eh, ese mundo es un mundo de respeto y de eh, soberanías, de soberanías. Un término que hoy eh, no, ahora ya no tanto, pero en las últimas décadas estuvo muy devaluado. Soberano asociado a ultraderecha. Y, 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 y yo, estoy, yo he pensado esto: que, que este mundo de pelea entre la izquierda y la derecha se ha agotado, ese discurso, y creo que más bien hay un mundo entre tiranos y soberanistas. ¿No? entre el que quiere decir tú te viste de esta manera porque a mí me da la gana y el otro que dice yo me he visto como me da la gana. Déjame cometer mis propios errores. A mí me parece que es eso, que la lucha no es ya entre la izquierda y la derecha, es un término muy agotado. De hecho, si uno revisa, pregunto yo, este, la, 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 la política de Estado que implementa el presidente Putin, es un tipo bastante derecha. Y, Digo, de ¿no? y globalista también. No, este, el presidente Putin... <laughs> muy cercano a la iglesia ortodoxa, ¿no? Pero defiendes a los suyos. Exactamente. ¿No? Entonces, este no estamos en eso eh, eh, en ese territorio de la lucha entre los auto, eh, ante, ante los tiranos y los que queremos soberanía y este puede ser el escenario en, en el BRICS. Sin duda, sin duda. Yo creo que sí. De todas maneras, creo que estamos, J., estamos en los inicios de un proceso. Me parece a mí, porque después la, la historia se acelera y lo que decimos ahora que va lento, dentro de seis meses, puede quedar hasta antiguo. ¿no? Pero, digamos, no es, que, no es que aquí no va a haber un corte revolucionario, ¿no? Creo yo. Va a ser un proceso que puede llevar el X tiempo, yo no, no me animaría a aventurar cuánto, en el cual eh, los países. Van mostrando, digo los países para hablar de una entidad, pero pasa lo mismo con, con regiones, pasa lo mismo con provincias, pasa lo mismo con. en fin, que gente que, que quiere que se la respete, que se le permita vivir como quiere, en base a sus a su ideología, a su religión, a sus costumbres. Es como aquello que se intentó allí desde, desde el. yo creo que. Desde que empezó el siglo XXI, a mi juicio, el siglo XXI empezó con la tormenta del desierto, con la primera invasión a Irak por parte de Bush padre, cuando al cabo de 90 días dijeron: hemos ganado, hemos vencido, hemos etcétera, etcétera. Eh, y de, de alguna manera se instaló eso de que nuestros valores, esto que la, los muchachos del departamento del de, estado, de estado o de Bruselas, los intereses norteamericanos. Nuestros valores, democracia, república, este, derechos humanos, tolerancia, libertad de prensa, todas esas cosas de las cuales ellos se, se, se extasían hablando, que después no los aplican, ¿no? Pero digamos, estos son los valores que nosotros queremos exportar. Y claro, ellos quisieron llevar ellos a Afganistán, por ejemplo. Usted tiene que ser Suiza. Y los, los, los pobres pachunes, este. ¿Por qué es Suiza? No se ve ni dónde quedaba Suiza. Eh, yo no. ¿Ah? no estoy... Eh, cierro con esto, J. No es que el, el, el estilo de vida de esa gente sería el que a mí me gustaría, ni que yo aplicaría, ni, ni mucho menos. Pero digo, es la realidad. Uno no puede imponerle a otro este, lo que cree que, que es lógico para uno, ¿no? Es un poco la doctrina de Vargas Llosa, ¿no? La libertad de pensar como yo digo que tú debes pensar. Exacto. Piensa como quieras en tanto que pienses como yo te digo. Exacto. Si es que no piensas como yo te ordeno, tienes que ser invadido y sometido. ¿no? Exacto. Pero, Porque en fin, yo tengo la razón. Yo tengo yo la tengo razón. La... Eh, tú dices, eh, claro, no sabemos qué puede pasar, ¿no? En la impronta del tiempo y esto puede durar mucho. Y no podría, quién sabe, digo yo, generarse una infección inmediata y violenta del síndrome Gorbachev, porque cuando cayó la, 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 la Unión Soviética nadie veía que eso iba a pasar, estaba en un proceso, habían hecho un referéndum, se había votado, los ciudadanos jamás dijeron que se repartieran o que se quebrara la Unión Soviética, pero el síndrome Gorbachev rompió un escenario impensable. ¿Estas cosas que pasaron hace tan, tan poco tiempo en la historia no podrían reproducirse? Sí, porque frívolos hay siempre. Frívolos y como era Gorbachev. Mira, yo hablando, yo de Gorbachev. <laughs> el mundo da para cualquier cosa, pero como estamos solos tú y no, yo... No, nadie se entera, hermano. Nadie se va a enterar. No, a enterar. Pero bueno, este es lo que dijo Xi Jinping en el 2013. La Unión Soviética cayó por el nihilismo ideológico de algunos dirigentes de, de rusos, Gorbachev, eh, bueno, Yeltsin, y los que estaban en ese momento allí en el Kremlin. El nihilismo, es decir, se dejaron obnubilar por las luces de Occidente, se dejaron obnubilar por esa ideología y esta gente produjo una enorme catástrofe que, porque hay que decirlo, los occidentales y sobre todo los, los, eh, los norteamericanos adoran a Gorbachev eh, claro eh, dicen que ellos le ganaron que el sistema capitalista occidental le ganó a la Unión no. Soviética no, no, eso no. No. ellos se autodisolvieron ellos se suicidaron es que es otra cosa, que ustedes hayan ganado, pero ni el propio Jeffrey Sachs lo dice, que fue el que después llevó la, la, la política de shock allí. Él dice: no, ellos se, se tiraron por un barranco, nadie los empujó, es más, ni pensábamos. Y hay cables diplomáticos que decían que tenían años por delante, cables diplomáticos occidentales, británicos específicamente, que, dicen que, que decían en ese momento que el régimen soviético seguiría. En fin, pero. Eh, puede ocurrir, sí, por eso, pueden haber frívolos de, de la política. Eh, yo te voy a confesar, te voy a confesar algo. Dale, hombre. Eh, yo me parece bien Putin en sus posturas, pero me parece que es medio frívolo también, debo decirte. No me parece, no me parece un gran estadista. Mira, yo hablando de Putin, ¿no? Bueno, vale lo que vale lo que yo diga. Pero realmente eh, me parece que, que Ucrania le va a pasar la factura en la, la guerra de Ucrania le va a pasar la factura histórica a Putin porque han muerto muchas personas tanto del lado ruso-ruso como de los sea, soldados como eh, eh, ciudadanos rusos del Donetsk de, de Ucrania además de todo lo que han muerto y calamidades que han pasado en Ucrania. Pero me parece que él, él, es, él es, hasta ayer era un globalista, hasta ayer. Hasta ayer también él estaba obnubilado por Occidente. Hasta ayer él también pedía el amor de Occidente. Hasta ayer él circulaba por los grandes foros internacionales eh, de occidentales pidiendo, pidiendo un lugar para Rusia. Y no lo hacía desde un lugar este, de gran altura. Está bien, hoy en día no están en una guerra, no es el momento de criticar a quien está en una guerra, porque estando en una guerra todo es muy fácil. Pero digo, para no irme muy lejos, creo que. So, sobre eso, yo creo que, que, que está muy muy justo lo que dices, porque a veces en, ese, en esa mirada maniquea, bueno, blanco, blanco o negro, negro, ¿no? Exacto. Y resulta que los seres humanos somos seres de, de matices, pues, ¿no? Uh -huh. Con nuestras luces y nuestras sombras. De hecho, yo me acuerdo haber escuchado una declaración del presidente Putin que dijo: Nosotros creímos, incluyéndome, que Occidente nos iba a recibir Exacto. en un gran banquete. Y luego me enteré que nosotros éramos la cena que iban a servir y, y que recién tuvo que retroceder sobre sus pasos. Exacto. Tardó ocho años en resolver la crisis ucraniana. Ocho años. Es mucho tiempo cuando había indicios. Quienes estábamos en esto, que no somos nadie, que no tenemos la fuente de información más fidedigna que puede recibir él. Por eso, cuando los medios y los, las personas que opinan en Occidente dicen que Putin es un, un, un loco, no un sabe más, no tienen la menor idea, o por lo menos lo quieren ocultar, de las críticas que recibe Putin dentro del Kremlin, dentro de Rusia, dentro de la población rusa la ciudadanía los ciudadanos rusos en su mayoría le dicen que bombardeo o, o Kiev y que termine de una vez con, con Ucrania, que la que la borre del mapa. Yo sí, me acuerdo el, que una periodista ex... le dijo, "Presidente, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué no un golpe de un, un golpe en la, eh, 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 definitivo?" Me, ya, Medvedev, ¿no? el ex presidente, el ex presidente. Claro, yo yo supongo que hay mucha mucha presión. Mucha presión. No me quiero partir del BRICS. Dime. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar? Sabemos que no va a haber una gran moneda, de, no se van a abrir Pensamos los cielos. No, 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 pero... no, no se van a abrir los cielos y van a bajar ángeles con trompetas, no. Pero en la práctica, ¿qué podríamos esperar que si pase? Mira, yo haría un metería en, un, en, un mismo, en, un mismo, en una misma dinámica los BRICS con la Asociación de Cooperación de Shanghái. Uh -huh. Es la otra gran asociación que reúne a China, Rusia y otros países más, y sobre todo de Asia Central, que también tiene un enorme poder político, geopolítico. Después, la asociación del, del, del sudeste asiático, en la que está China, con los países de ASEAN. O sea, están pasando cosas que están, que están tomando una dimensión que hablan de una voluntad, una voluntad que, como decía, de abrir el juego de respuesta. Pirar un poco más. Y mira, voy a tomar las palabras, creo que lo hablamos la semana anterior, de lo que decía este, el, nuevo, el nuevo presidente o hombre fuerte de, eh, de Burkina Faso, Taoré, quien dijo: déjennos tranquilos, no se ocupen más de nosotros, o sea, se refería a los occidentales, no se metan más en nuestra política. Y eso es lo que creo que empieza a surgir. Mira el caso de Argentina. No, no, no voy al caso de Argentina porque no, no, no es lo interesante hoy. Pero es un país. Bueno, que me gustaría profundizar al final, pero por favor. Vale, sometido por una deuda externa agobiante, ¿no? 300.000, 400.000, de... no se sabe cuánto es el volumen de esa deuda externa. De lo que se habla, Jota, cotidianamente en Argentina, desde el máximo empresario hasta el más humilde trabajador, en todos los medios de comunicaciones. El FMI, la deuda externa. ¿Quién la controla con la deuda externa? ¿Quién la negoció? Si alguien la renegoció bien, si las condiciones son buenas, si son malas. Entonces, cuando tú tienes una espada de Damocles acá en la cabeza, que todos los días te condiciona eh, tu, tu, a, tu, 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 tu política, tu organización institucional, tu organización social, es imposible salir adelante. Ahora, claro, alguien dirá, bueno, pero la, la deuda externa la contrajeron. Pero sabemos y sabemos que las deudas externas son, tienen dos partes, el que la contrae y el que te obliga o te incita a contraerla y a renegociarla y a la vuelta a la deuda. O sea. Y sabe todos que te está tienen... comprando el alma. Exacto. La deuda externa es un arma de destrucción masiva dentro del, del, del sur global, del tercer mundo, de lo que quieras, donde te tienen agarrado con una soga. Entonces de lo que se trata y para ir a tu pregunta de lo que se trata es de un mundo donde se pueda vivir de una manera un poco más un poco más desahogada lo cual no quiere decir porque algunos dirán bueno pero China hace inversiones eh, infraestructuras en África pero no es que las regala algún día hay que pagarlas y en qué condiciones claro pero son inversiones que tienden a ser más productivas o que apuntan a una generación de riqueza o valorización de, la, de los recursos naturales. En cambio, en América Latina se trata pura y exclusivamente de especulación financiera orientada principalmente a las élites a las criollas, estas, estos parásitos que tenemos, que manejan los bancos, que manejan la tasa de interés, el banco central, que manejan la política monetaria, y que se enriquecen multiplicadamente, grupos de familias, pocas además, que sabemos quiénes son, que después dice, pero los políticos no hacen bien las cosas, pero hermano, si tú has multiplicado tu fortuna por mil por ciento, has sacado todo el dinero del país, hace especulaciones de todo tipo, en fin, ese es el mundo que yo creo que los BRICS empiezan como a romper el hielo, ¿sabes? A decir, bueno, se puede organizar de manera diferente, se pueden hacer las cosas de manera diferente. Sí. ¿Alguien te va a regalar algo? No. no. Eso hay que crear. tenerlo bien claro. ¿eh? Ni los o sea, chinos, ni los nadie rusos. Nadie va a venir y decir, ah, ¿usted no. necesita tanto? Acá, acá claro. pase con su Tengo cheque. ganas de darte, ya que en Perú son buena gente, allí está uh -huh. Jota, que es muy buena gente, vamos a regalarle 50 mil millones de dólares. Eso no va a pasar, cal. eso tenemos que no tenerlo bien que... claro. No sucede. Ahora, se puede negociar de manera distinta. Y sobre todo, pero esto es lo determinante, porque desde el punto de vista financiero, económico, las negociaciones son lo que son, que no te impongan que no te impongan a, a personeros políticos de cuarta categoría. Porque eso es lo que pasa en América Latina. Te ponen, es eh, eh, masa aquí, masa. Vamos a hablar de política argentina. Uh -huh. Después hablaremos como tú quieras. Me gustaría masa. que, ¿qué tal si grabamos un video sobre el caso Argentina y mi ley? Sí, ¿Te parece? Sí. Claro, claro. Ah, lo, ahora tendremos que hacer, lo tendremos que hacer. Pero, eh, masa. Masa es el hombre de la embajada de los Estados Unidos. Masa es, él dirá y hará. Lo, eh, lo uno y su contrario, no le importa, no tiene ideología, no tiene una visión de Estado. Él es el hombre que se mueve por lo que el Departamento de Estado le diga, la Embajada de Estados Unidos le diga, y los cuatro o cinco poderosos de Argentina, empresarios, dueños de bancos, de medios de comunicación. Entonces, si tú te mueves de esa manera, nunca voy a poder sacar la cabeza de la, de, por, por encima del agua. Si siempre me estás poniendo a los peores, a los que a los mediocres, a los. Eh, y no estoy haciendo política, no estoy hablando de la política, estoy hablando de lo que es. Él es eso. Entonces, de lo que se trata, y pareciera ser, pareciera ser, que esta gente, los chinos, los rusos, los asiáticos, vienen a hacer negocios y te van a tratar de sacar la mejor ventaja posible. Pero no me van a poner al ministro de Economía, no me van a operar en los medios de comunicación para que el ministro sea el, 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 el primo del ministro chino, o de la embajada de China, o de Rusia, y demás. Y no me van a poner una base militar para asegurarse que... Bueno, eso, eso es otro tema. Hay tres bases militares en el mundo, chinas, eh, rusas hay un poco más, y tienes del otro lado 850. Entonces, eh, yo creo... En todo caso, no deberíamos dejar que nos anden poniendo bases, pues. Claro, bueno, pero mire ahí qué dato. Yo se lo decía el otro día a unos amigos españoles, y eso repercutió mucho en las redes sociales. Italia, Europa, ¿no? Habla de, de derechos humanos, de democracia, de república, y los italianos, Meloni, entre otros, habla. pero se olvidan de decir algo que es público, yo no, no es que esté oculto, y es que Italia eh, alberga la base, eh, la cabecera de la sexta flota de los Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos la, creo que la quinta aquí en, la, en América Latina, que está con su base en Miami, en la comando sexta sur. Flota, el comando sur está en Miami. Ellos la tienen en la ciudad de Nápoles, en la ciudad de Nápoles tienen la, la sexta flota de los Estados Unidos que, que controla todo el Mediterráneo y la mitad del Atlántico. O sea, de Malvinas para allá, para África, al, eh, controla la vida de 105 países, todos los países africanos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser alguien independiente si tiene la, la sexta flota adentro, con 20.000 marines? En el caso de Italia hay 13.000 marines, con 5 cinco, eh, cinco submarinos atómicos. En tu... Entonces, eh, esto es lo que da la sensación, o, o lo que uno espera, y ahora no sé si esto se realizará, en que venga un mundo en el que negociar comercialmente, todo bien, siempre se ha hecho, los seres humanos lo han hecho desde hace miles de años. Pero que eso no quiere decir que tú me impongas o me des un golpe de estado, me mandes a Kissinger y como no le gustaba a Pino, eh, no le gustaba a Allende, bueno, la silla, eh, lo derrocaron, lo mataron y pusieron a Pinochet. Eso no puede volver a suceder. Eso es lo que no tiene que pasar. Una cosa es negociar y otra que me asaltes pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ese es el mundo que uno espera que surja de este tipo de ya, ya sabemos que de foros internacionales, donde es muy diplomáticos, no surgen cosas eh, aventuradas o, aventuró, o, 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 o de un enorme eh, cambio, pero que de alguna manera inicie una versión diferente. Ahora, mira tú, mira tú, los BRICS hablan de esto y el Departamento de Estado manda a Victoria Nuland a Níger a decirle: si no haces lo que yo digo, te voy a dar un golpe de Estado, porque en definitiva es eso lo que habló. Entonces, por un lado tú tienes unos BRICS que se reúnen y que dicen, bueno, podemos hacer las cosas diferentes, veamos, y por, los, por el otro lado te dicen, no, pero nosotros somos los democráticos, los republicanos, los este, eh, libertarios, como se dice ahora, pero me mandas a Victoria Nuland a África a resolver una crisis. ¿no? ¿Qué piensas tú, J? Pienso que aquí hay un gran elemento poblacional y aquí voy a recurrir a tus grandes conocimientos sobre la economía. Eh, ¿Qué cosa es el, el BRICS en términos de PIB mundial? Pregunto. No, no te pido datos concretos porque es, hay que tener... 40% más o menos. Ya, pero proyecta, imagínate que se sumaran los 30 que están tocando la puerta. Uf, ¿sí? ¿Frente a qué estaríamos? Una enormidad. Bueno, hoy en día, hoy en día el Producto Bruto Mundial en un 70% se produce en Asia. Y tengamos en cuenta, mirá qué dato, así para, para ir divirtiéndonos, la, el sector industrial manufacturero chino, manufactur y fábricas, ¿no? Eh, representa, es mayor que el sector manufacturero de todos los Estados Unidos y de toda Europa. Toda Europa y toda Estados Unidos, sumados, son menores que el sector manufacturero de, eh, de China. De China, no estoy hablando de los BRICS y demás. Entonces, tú tienes una disparidad, una disparidad que, que bueno, a eso suele que en, en cuanto a población, Europa es el 10%, el 7%, tierras ocupadas del, del mundo es el 10%, eh, el PBI de, de Europa más o menos es el 12%, la contribución de Europa al PBI mundial es el 12%. Eh, estamos hablando de, de valores ridículos, ridículos. Entonces, eh, el mundo que Entonces, vive. de dónde sacan tanto dinero para comprar? O sea, si su economía, la economía está allá, ¿por qué todo el mundo quiere vender en, en Green si es que no están produciendo? Y, y lo complemento con una historia que, que, me, que me contó el otro día alguien, casi de testimonio propio, para constituir la, la, la pregunta. ¿sí? Este amigo mío es superintendente de una poderosa compañía minera. Peruana. Amigos, algunas veces hablamos, ¿no? Y me dice: Bueno, yo trabajaba trabajado acá, en Perú, tranquilo, y un día me mandaron a llamar, hace muchos años, me mandaron a llamar a la casa matriz que está en Nueva York. ¿no? El, el tipo tiene uno de los sueldos de privilegio en el Perú. ¿no? Entonces lo mandaron a llamar porque tenía una reunión con el CEO de la compañía para que vean asuntos, ¿no? Entonces llegó allá, y fue recibido, hizo amistad con la secretaria del CEO de la compañía en cuestión. Y me dice, j la secretaria gana más que yo. O sea, yo soy acá el, el number sí, one. Sí, sí, sí pero, pero la así. secretaria del number one de allá gana más que yo. Sí. ¿Por qué? Y luego, bueno. conversando, me decía esto, ¿no? <laughs> Es que esa gente no produce. A lo único que se dedican es a comprar y vender papelitos. Sí. Y con esos papelitos se pagan sus propios sueldos y nos compran el mundo entero. Sí. La pregunta es, si es que no producen lo que antes producían o producen nosotros, ¿por qué tienen tanto dinero para comprar? Redondeando con la idea, con, con la historia que te conté. Porque tienen, son dueños de la máquina que imprime los dólares. Ellos exportan su déficit exportan su, su deuda y exportan su inflación. Eh, los dólares que ellos fabrican, que imprimen todos los días para comprarle a China desde autos, eh, desde componentes complejos, porque ahora ya compran componentes complejos de alta tecnología, hasta el regalito para la hija que, que va a ser el, el cumpleaños, todo lo compran en China. ¿Y cómo lo compran? Imprimen el dinero. Claro, ellos tienen el único, son el único país que tienen un privilegio único, que es yo imprimo dinero y con eso compro, y compro en el mundo. Por eso es que los chinos ya no saben qué hacer con los dólares. China, el gobierno chino, ya no sabe qué hacer con los dólares. Porque le compran tanto y le han comprado tanto a lo largo de las décadas que ya no saben qué hacer con nada y exportan su inflación. ¿Y ese no es el talón de Aquiles del BRICS? Por supuesto. Eh, ¿Del BRICS, dices tú, en qué sentido? Sí, del BRICS. ¿Por qué? Porque los chinos son, digamos, la palanca fuerte del BRICS. ¿no? Pero los chinos están hasta acá de papel verde. Sí. Y que van, entonces todo el mundo dice, saquemos otra nueva moneda. Y el otro debe pensar, un momentito, ¿qué pasa si saco otra moneda? ¿Qué hago con este fardo de sí, papel sí. verde? Sí, sí. Y entonces eh... esa no será una razón por la que el BRICS podría trancarse. Eh, en realidad los chinos, el gobierno chino se está deshaciendo de las posiciones financieras norteamericanas desde hace ya 5 o 6 años. Principalmente están comprando eh, oro, ¿no? Eh, la gran inversión que está haciendo el Banco Central y el Tesoro chino es la compra de oro, metal, ¿no? El metal. Eh, con los papeles de la deuda ya no saben qué hacer. Y en realidad, por otra parte, el riesgo... Pero lo van es... a aruñar, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. O sea, yo digo, si es que acá hay algunas amarradas... Los chinos van a terminar insertados en alguna parte sí, con... Sí, creo sí. que ya se han hecho la idea que todos no lo, no lo van a cobrar. Exactamente. Es lo que yo creo. Imagínate que mañana pasara un colapso financiero en los Estados Unidos. El primer acreedor es China. El primero que va a ir a golpear a la puerta del tesoro de los Estados Unidos y le van a decir, sí, no, mire, está cerrado. Pero mire, yo tengo acá estos papelitos que dicen que usted me debe... En... Eh, no se sabe cuánto, ya te, trillones, ¿no? Sí, sí, bueno, vuelva la semana que viene, le van a decir, pero Biden se fue. Este. <laughs> eh, en fin, ese es el riesgo en el cual este mundo está, está embretado. Por eso, entre otras razones, nada va a ser brusco, creo yo. Creo que va a ser más acelerado de lo que uno mismo pueda imaginar. Porque querer, ¿no? La historia a veces pega aceleradas, ¿sabes, eh, J? Pega va todo bien y en un momento se acelera y te da un sacasonazo en la nuca cuando, saca, sí, paso? Y, y no necesariamente salen cosas buenas a no veces salen cierto. crisis mayores pero eh, también es la forma en que, en, que, en que se resuelve la historia es decir, no, no, no es indoloro el, el paso de la historia no es indoloro el tema es que algunos sufren y otros no este, o para que algunos vaya mejor algunos tendrán que sufrir países, personas, empresas, etcétera, ¿no? Lo cual es muy triste. Pero la historia a veces, no, no, a veces siempre avanza. Eh, por eso alguien decía a veces hay años en que no pasa nada y semanas en los que pasa de todo o pasan sí. siglos, ¿no? Este, no me acuerdo bien cómo era la cita. No, pero la, la idea es muy clara. ¿eh? Todo va, va calmado, va calmado. Cuando crac! ¡proj! Ah, y pasó. Y entonces <laughs> Hay un, un, se desencadenan fuerzas, tsunamis que estaban allí, subterráneos. Entonces tú, tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Lo cual también es cierto, que la historia a veces avanza, se acelera, pero no hay, no hay una noción de progreso. No necesariamente siempre es para mejor o va siempre en una dirección. A veces va en una dirección y vuelve para atrás. El caso más típico es el de la Revolución Francesa. Revolución Francesa en 1789 pasó todo lo que pasó Robespierre cortó cabezas después se la cortaron a él después vino, eh, vino Bonaparte Napoleón eh, parecía que el mundo se venía abajo en las monarquías europeas perdió la, perdieron las guerras Napoleón perdió sus guerras lo, lo, lo deportaron volvió la restitución monárquica después todo eso se cayó en fin va y vuelve va y vuelve eh, a veces, por razones humanas, buscamos simplificar, es decir, esto va para acá. Y no es así, la historia no es así. Por eso es muy difícil para las personas encontrarle, encontrar el camino. ¿no? Este, bueno, pero estamos quizás yendo... No, los... está bien, el pulso, el gran pulso de la vida. Los, los, sí. los, los hindúes le llamaban esto maya, ¿no? Las mayéuticas, ¿no? la, la diosa y la ilusión que iba de un otro, de un otro pueblo. Uh, Freud, Freud hablaría luego... De, de, de los impulsos. Ay, ay, estoy, estoy divagando, hermano querido. Mi querido Ariel, Umpirre, entre el 22 y el 24, el BRICS en Sudáfrica. Vamos a hacer una cobertura sobre el tema. Estaremos conversando en profundidad, oh. ¿te parece? Y claro. te propongo que grabemos un video sobre mi ley también de Argentina. ¿sí? ¡Wow! 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 wow. <risa> <risa> Ariel, muchas gracias. Amigo querido, siempre un placer, un abrazo conversar contigo. Este, y bueno, hablaremos de mi ley, hablaremos de los BRICS. Este, claro sí. Un abrazo, un saludo, amigo. Bueno, mi nombre es Juan José del Castillo del Jota. Gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los Incas, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta que nos volvamos a encontrar. Los del BRICS, los del Asia, los hermanos del África, hasta que nos volvamos a encontrar. Chau, chau. Un abrazo, amigos.